tal amigos? Bienvenidos al canal de Arte y Mago Fotografía, a esta segunda parte del especial sobre impresión fotográfica, el cual se va a extender a tres partes, ya que en este segundo episodio vamos a charlar con mi amiga Vanessa Esparza, quien es fotógrafa y nos va a compartir su experiencia de impresión fina en blanco y negro en el laboratorio Fotrón, ubicado en la Ciudad de México. Uy, qué bonito. ¿Y este qué papel es, Vale? ¿El fotográfico? Papel fotográfico. Papel fotográfico. ¿Ya te acuerdas la marca? No, ellos te dan un catálogo y vienen varios tipos de papel. Entonces te enseñan, tienen varios tipos de papel. Hombre, los negros están súper... Sí. Sí, la verdad es que tienen muy buena. Esta es la que hiciste ahí abajo en la ventana. Ajá. Nada más. Qué bonita. Ajá, exacto. Busco que no me dé charolazo. Ahí está. ¿Te la pongo más así? No, como ahí, estaba. Ahí, ¿cómo estaba? Ajá. Yo me muevo. Ahí está, ya no tengo. ¿Y no tendrán mejor afuera? Si la sacamos. Sí. Que las agarre con sus guantes y la sacamos. Pues sí, puede ser. Yo, para ver si se ve un poco, porque aquí afuera se puede ver buena luz. Sonríe, ¿eh? ¿Qué tamaño es, Vane? Es, creo que de 1 metro por... Como por 60, ¿no? No. No recuerdo. ¿Lo tomamos ahorita medida? Vean, es un papel brillante. Ajá, fotográfico. Fotográfico. Súper, súper hermoso. Todos los contrastes. Sí, a veces los mandas a otros lugares que no son tan profesionales, te salen azules, verdes. Exacto, ¿no? Exacto. Ajá. Y están montadas en foamboard. Sí. Ok. Que de hecho, bueno, esto fue para una exposición. Sí, pero fue algo muy rápido, ¿no? Yo creo que lo ideal es que los enmarques bien. Claro. Algo más muy profesional, bien. Porque la foto lo vale. Lo vale, sí. Y también para que no se lastimen, ¿no? Para que estén... Se conservan bien así. Ajá, también, ¿no? Y llevan, sí. Deben llevar su papel protector en medio. De hecho, aquí en las puntas, mira, le puse... para que tú puedas... Venden unos como esquineros para que metas las fotos y no necesitas meterle pegamento. Porque si le metes pegamento... puedes echar a perder la foto, claro, con el tiempo. Ajá. Claro, nada más la detiene, como que la nada como más que la detiene, traba. Exacto, exacto, sí. Exacto. Pues ya, me está poniendo aquí, vale. Entonces ya no tampoco haces un gasto en balde, ¿no? Porque sí, claro, vale la pena. Aquí le pones su papel protector. Sí. Y como se dan cuenta, Vane trae guantes, ¿no? Aquí está su respirador. Esa también es. Todos son grandes, son muy. A ver, aquí yo tengo que buscar el ángulo. Exacto. A ver, vamos afuera. Vamos para afuera. Que afuera se ve muy bien. Afuera se ven mejor. Sí. Exacto. Son hadas, ¿no? Son hadas. En blanco y negro. Es fotografía con intervención digital. Así, ¿no? Es, ajá. De hecho, estas son de un taller que tú hiciste y cada quien hizo como, bueno, ya cada quien le metió su onda. Ajá. Si vean que Vane le metió texturas, es como un capullo. Entonces sí, es un trabajo de en Photoshop. A ver si puedo enfocar aquí. No, la impresión está impecable. Sí. Impecable. Sí, mira estas calidades de donde que tienen como escritura. Tienen, sí, varias, Sí, tienen todo, como tipografía. Todo eso se ve. Yo llegué a hacer unas impresiones en otro plotter, que es como para más de impresión, para diseño no fotográfico. Y este tipo de texturas o de detalles que le metí no salían, claro, porque los negros se convierten en plastas.
Exacto. Entonces no da como todas esas... Todas esas gamas. Como matices, ajá, exacto. Exacto. De los grises, de los blancos, ¿no? Claro. Pero sí está. Es que Vane es artista multidisciplinaria, porque Vane es fotógrafa, pintora, escultora, bailarina, músico. Artista con H. Artista con H. Tú estudiaste en Esmeralda, ¿verdad? En Esmeralda. Esmeralda. Artes plásticas, sí. Artes plásticas, por eso es que... Y este es su estudio, aquí trabaja Vane. Qué bonito todo. Otras obras de Vane. De otras técnicas, otros... Para que conozcan un poco de qué Vane sabe lo que está diciendo, ¿no? Vamos para afuera. Sí, esta parte de arriba. Estos son negros, estos son muy oscuros, pero sí tienen textura. Tienen muchas texturas. Es sí. Facilísimo que esto se pierda. Sí. Facilísimo. En otro tipo de impresión, sí. ¿Y ellos te asesoraron, Vane? ¿Ellos te vieron tus archivos? Sí, hay un Primero te recibe, haces una cita y te recibe una persona que te enseña el papel, que te enseña cómo, te pregunta cómo quieres las cosas, los tamaños, te da los costos, te enseña los tipos de papel, te dan un catálogo. Ajá. También ellos hacen trabajo de enmarcan, pero como enlaminan, sí. Ya para en museos o en galerías así ya más profesionales, como montajes más profesionales, ¿no? Después te meten, ya entras. Ajá. Y hay un diseñador. Sí. Hay dos personas, el diseñador y el impresor, y tienen como muchos plotters. Entonces ya meten tu archivo, ellos revisan que tus archivos vengan... los tamaños, las definiciones, todo, ¿no? Que no vayas a dar pixeleadas, todo lo que se necesita, ¿no? Para una foto de este formato. Claro, porque claro. Si no, pueden salir reventadas o... muchas veces los errores pueden venir de nuestra parte, ¿no? También para llevarlos impresión. Por supuesto, que venga mala resolución. Ajá. Y es en Fotrón, ¿verdad? Fotrón. Aquí en la Ciudad de México. Así es. Para imprimir. Pero es bonito. La atención es súper personalizada. Te atienden, ¿sí?, a ti solito nada más. Ah, muy bien. Entonces, por eso es solcita. Ajá. Y ya te dicen la fecha. Ay, yo pregunté y hay trabajos urgentes. En este caso, yo no tenía tanta urgencia. Uh-huh. Entonces, se tardaron una semana en entregármelo. Pero se tardaron como 4 días en darme la prueba de la impresión. ¿Tienes pruebas, verdad? Sí. ¿Te las enseño o sí? Te sigo? No, de una vez estas. Mira. Ya que mencionas lo de las pruebas. Ajá, aquí está. Porque eso es bien importante. Sí, aquí me dan la prueba de impresión con una parte de cada foto. Ok. En este caso fueron 6 fotos. No, creo que son 7 fotos. Ahí más o menos voy viendo las calidades, te dan las partes donde tiene como más contrastes. Y tú ya, si te gusta, aceptas y firmas. Ahí está mi firma de que acepté el trabajo. Okay. Y entonces ya se van a la impresión, ajá, para entregártelo. Pues esto está muy bien, ¿no? ¿Y te las dieron, sí, en esa caja? En esta caja. De hecho. Esta es la forma en la que estas todavía no las... ¿Esas no están montadas? No. ¿Pero son finales o son pruebas? No, estas son finales, pero fue un formato que pedí, redondo. Ah, ok. Porque tengo unos marcos que son de ojo de buey. Ok. Entonces... Ah, ok. Nada más, qué bellos. Están súper, súper, súper bellos. Estás con 50 milímetros. Mira qué bonita está. Sí. Toda la calidad de la tela del velo. Sí, es lo que estoy viendo, que uh-huh. Se ven todas esas texturas
súper bien claritas la definición, ahí en la mejilla se ve la textura de la piel. Digo, también tu foto está súper bonita. Es que es bien importante la impresión, porque aunque tu foto tenga, ¿no?, la resolución no esté bien tomada, si la impresión es buena... Déjame de lejos para que se vea toda la foto. Ahí está. Esta foto la tengo ya en grande. Ah, bueno. Me sacaron esta y... A ver. Sí, es muy complicado, ¿no, Vale? Para que no se vea la maltrata. Sí, ahorita te lo enseño ya en... Mejor en plano. Ajá. Entonces estas se van a enmarcar en un cuadro ovalado. Sí, son más bien unos marcos de espejos viejos. Ok. Que son metálicos. Entonces ese tamaño se los di a estos chicos y yo obviamente ya tenía, yo ya había mandado a hacer el formato redondo. O sea, ellos no te hacen, tienen sus diseñadores, pero lo mejor es que tú hagas. Que tú le lleves. Además tú también eres diseñadora, ¿no? Sí. Pues por eso ya el archivo se los dice con todas las características necesarias. ¿Te lo pidieron en RGBS MYK, te acuerdas? De eso? Sí. Se las di en CMYK. CMYK, ok. Sí, estos son low keys. Y el low key, o fotos en donde predomina lo negro. Uh-huh. El negro es muy difícil. Aquí estoy viendo el negro. Digo, a lo mejor en la cámara no se alcanza a ver, pero yo estoy viendo un blanco bien, o sea, el negro. No se ve bandeado ni nada. Ve los dedos. Hay una parte donde se ve la mano. Ahí, eso es lo que me gusta. Sí, se ve la textura de la mano. Sí, está cañón porque se ve la textura de la mano. Aquí unos dedos desenfocados. Y estas áreas de textura también muy, muy delicadas que no tan fácilmente quedan bien en una impresión. Sí, esto no sería un alto contraste, ¿no? Sí. Esta es la que creo que es la que más me gusta. Bueno, son las últimas dos, son las... Ah, claro. Esta es la que te dije, esa es mi favorita. ¿Esa es tu favorita? Sí, creo que a mí también. Bueno, esta es la que está, la del cuchillo. Sí. A ver. ¿Para afuera? Pues yo creo que sí, porque sí está bien grande. Y esa sí es foto todo el lienzo, porque... Las otras tienen muchas áreas oscuras, como espacios negativos. Ajá. Pero en esta, todo el lienzo, desde arriba hasta abajo, está siendo ocupado por la imagen. Entonces, sí es muy impactante la mirada de la modelo, con las libélulas y todo, que son cosas digitalmente insertadas por Vane. Y estas tipografías de abajo también muy lindas. Pero lo que definitivamente llama la atención son las manos... Y el rostro. Y esta es la que recortaste en redondo para hacerla... Así es, ajá. Sí está. Uy, sí. Está súper bien impresa. Súper, súper bien impresa. Sí, son muy buenos. Entonces, esa es una impresión en blanco y negro bonita, bien hecha, perfectamente bien hecha, en papel fotográfico. Papel fotográfico brillante. En el video anterior hicimos... fotos en William Turner, que es poroso, es un papel como con textura. Este no tiene textura, es completamente liso. Se puede ver el brillo ahí porque hasta la ventana se refleja, ¿no? Por eso nos estamos saliendo aquí a la calle, bueno, a la terracita. De hecho, creo que tienen para imprimir en otro tipo de materiales también. ¿Y tú elegiste el papel, Vane, o ellos te lo sugirieron? Ellos me sugirieron, o bueno, ellos tienen su catálogo de papeles. Ajá, y te dicen, ¿te sugerimos este? No, yo lo escogí. ¿Tú lo escogiste? Ajá. Ok. Sí, yo lo escogí, pero llegué a ver a unos muchachos que fueron a recoger unas fotos y en el pasillo tienen también como un muestrario de algunos artistas. Entonces tú ves como el trabajo diferente, ¿no? De las personas. Claro. Esos chicos que fueron, se ve que no sabían como mucho, pero querían una buena calidad y me tocó ver cómo les, los asesoraban. Ah, entonces está muy bien, ¿no? Sí, esta es menos low key, es más neutra. Digo, aquí ya casi no tenemos luz, son prácticamente, ya se nubló el día, entonces por eso... Quizá le falte un poquito de luz a la toma, pero nos podemos dar cuenta. A ver, inclínala hacia arriba para que... Ándale, ahí le da un poco más de luz. Exacto.
Y está la famosa del cuchillo que te gusta, de la, sí, de la hada mala. O bueno, que está ahí consumando su venganza. O pensando. Pero esta, si viéramos el balance tonal de esta foto, sí es más tonos medios, grises medios, tiene más blanco. Estas zonas de aquí. Digamos que esta no es tan oscura como las otras, pero también tiene sus texturas, ¿no? Sí, pero todas las calidades, mira, las luces del cuchillo. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, tiene bastante volumen. Está muy linda también. Esta es también de tus favoritas de esa serie. Ajá, sí. Es la de esta, la de la cara. Ajá. La de close-up de la cara. Y la de la cúpula, la de la chica que está saliendo de la... Ajá. Esas son tus favoritas. Ajá, sí, las que más me gustan. Y bueno, ya se van a guardar. Ya se van a guardar las fotitos. Ya. Porque hay que traer el masking. Vamos a ver. Estas no tienen nada, o sea, estas no son de ahí. Estas son de otro plotter. Ajá. Mira. Estas son pruebas en un plotter normal. Y sí, pues sí se ve muy, muy. A ver. Ahí se nota. O sea, si bien no se ven feas, pero le falta muchas texturas y mucha gama a la foto. O sea, no se ven con tanto volumen como las otras. Estas zonas que están muy oscuras prácticamente negro, ¿no? Se pierden, ¿sí? Se emplaza, mira. Sí, aquí ya no hay nada. Ahí no hay textura. Aquí no hay nada. No. ¿Tú crees que vaya adentro con la luz? No, está, mira ahí. Uy, no, aquí está. Ahí está negro. Emplastado totalmente. Emplastado totalmente. Ajá. Sí. No sé si sea también el manejo de los plotters que tienes que ecualizar. Sí, calibraciones. Ajá, y calibrar. Pero bueno, ahí donde fuiste, ellos te lo hicieron. O sea, me imagino que el archivo este no se ve tan mal. No, pero sí, no, sí, pero este. Pierde mucho, no se ve. O sea, yo creo que esta es la menos mala de estas. Sí. Está bastante bien. Sí, porque aquí ya se fue. Está bastante bien, pero porque si recordamos, esta foto en realidad es mucho más clarita. Aquí no se ven ni siquiera las letras, ni el capullo, nada más se ve la cara. Sí, 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 no, ahí se ve, estoy buscando, ahí está. Aquí no se ve la mano. Aquí es donde debería estar el capullo. Uh-huh. Y no se ve nada. Y esto es un problema, quizá no tanto que el plotter sea malo, sino que el perfil de color y lo que hemos hablado en el video anterior, donde la ecualización de los valores no son correctos para el plotter y para la foto. Sí, tiene que ser con profesionales, ¿no? Calibrar la foto. En tu computadora se ve de una forma, ¿no? Pero sí, ya en impresión ya no. Sí, este es un ejemplo clásico de que falta calibración. Y por eso, pues sí, sí nos ayudó, bueno, a Van en este caso, le fue muy útil ir a Fotrón, donde ya le hicieron ese trabajo, y pues estás muy satisfecha, ¿no, Van? Sí, la verdad es que sí, nada que ver. Estos son del baile, ¿no? Ajá, sí. Son las manos de una bailarina, pero sí, a ti te gusta mucho el alto contraste. Sí. Entonces es muy fácil en el alto contraste que se pierdan valores de los negros. Sí, definitivamente tiene que ser en un buen laboratorio, porque todas esas cosas se pierden. Se pierden fácilmente. Ajá, sí. Pues muchas gracias, Vane, por compartirnos tus fotos. Gracias. A ustedes. Bye, bye.